Hello guys, can you hear me? Hello, can you hear me? Se manifestaba como una cosa de una diosa. Yes, teacher. Hey, how are you, Miguel Angel? Hello, fine. Great. What about you, Felipe? How are you today? Good evening, teacher. Good evening. How are you? I'm fine, teacher. Great. Iris, how are you doing? Very good. Very good. Perfect. What about you, Diego? How are you doing? I am fine. Fine. Great. Great news. Wendy, how are you? I'm fine. Thank you. Perfect. I'm ready. Ready to start the class? Yes. Perfect. Okay. Well, I see many of you are here. So just to start, you had a meeting previously with Mr. Science, right? You had previously on Friday, I guess, you have a video conference with Mr. Science, right? Yeah. Una, okay, por ahí alguien dijo, yeah, ya me entendió de qué estoy hablando, ¿verdad? Tuvieron una meeting, ¿ya? Discutieron algunos aspectos sobre cómo funciona el curso, la plataforma, ¿yes? Yes. All right, perfect. Now the question is, have you checked today's topic? ¿Chequearon el tema de hoy? No. Transportation. Okay. Transportation. ¿Qué más? ¿Quiénes son nuevos? Todos. Sí, todos, creo. Oh. Okay. Okay, so everybody. All right, I have 15 people. My name is Flor Guerrero. That's my name. My name is Flor Guerrero. I work for Inglés Corporativo, right? I'm going to be in charge of the sections. What else? About the platform, como todos son nuevos, vamos a hablar un poquito, solo por el día de hoy, okay, de cómo funciona esto. Okay. Okay. Como todos son nuevos acá, no vayan a entrar en pánico. Las clases, bueno, vamos a ir a medida vayamos avanzando, vamos a ir dejando el español, ¿verdad? Pero es importante que antes de la clase ustedes chequen la plataforma. ¿Por qué? Su beca, su paquete le incluye lo que es la plataforma. Esta sección o clase solo la tiene 4 días a la semana. Es como un agregado, es algo, un beneficio adicional. Esto es más bien como una tutoría, ¿right? Esto es, usted vio, ahora empezamos la sección 1. ¿Cuántas secciones son? 5. Ajá, 5 secciones que vamos a cubrir en 4 semanas. Entonces, vamos a ver como la semana 1 y 2, vamos a abarcar quizás 3 secciones si se puede, ¿verdad? Y en la última semana siempre hacemos un repaso de todos los temas. ¿Para qué sirve la clase? Volviendo al tema. Usted chequee antes de la clase la plataforma. Ok, el tema de hoy dijimos que era transportation. How do you get to your work? Vi por ahí oraciones, creo que vamos a hacer oraciones, pero no me queda claro eso del don't y el doesn't. Entonces me espero a la clase para que yo pues les pueda aclarar. Ok, vaya. Utilizamos do. Don't en este caso y doesn't en este caso. Para esto sirve esta clase porque usted no le puede ni que fuera así, se le va a decir, oye Siri,
No entendí. Entonces, si hay algo que usted no comprendió, me lo hace saber acá en la clase esta, que es para reforzar lo que está en la plataforma. Es un refuerzo. Ok. Hay muchas herramientas que vamos a ir descubriendo. Lo aconsejable es de que ustedes se aparten esta hora de su familia y que le digan a la familia que por favor en esta hora no los busquen, ¿verdad? Para que no interrumpan la clase, porque de repente escuchamos todo lo que pasa alrededor, ¿verdad? De repente los que son mamás y papá, llega el hijo por ahí, mira, papá, no encuentro el zapato para mañana, para el colegio. Y ya toda la clase es como que yo doy el zapato, entonces nos distrae, ¿verdad? Acuérdense que es una clase donde se va a subir a YouTube, ¿verdad? Entonces, y igual está en Facebook Live, entonces si sale alguien por ahí sin camisa enseñando todo, lo va a ver media humanidad, ¿verdad? Y estamos en una zona tropical y hace calor, pero por lo menos te repito, que sea un saludito, ¿verdad? No me vayan a salir enseñando todo por ahí de repente. Entonces, ¿qué más? Esto, hay que apartarse. Creo que les hablaron de las herramientas, ¿verdad? Tenemos un microfonito por ahí. De repente, cuando esté explicando el tema, yo puedo silenciarlos a todos, ¿verdad? O si se escucha mucho ruido, porque hay cosas que no podemos controlar. Yo tengo unos vecinos que tienen como 20 perros ahí y de repente les agarra de ladrar. Entonces, yo tengo que ponerle mute a mi micrófono para que ustedes no escuchen todo ese ruido y no nos interrumpa la clase. Hay quienes viven a orilla de la calle. Entonces, se escucha el ruido de los buses, se escucha que va la señora de los tamales, se escucha todo. Entonces, eso distrae la clase y ya no permite que escuchemos bien. Entonces, usted mismo póngale mute a su micrófono. ¿Ok? Ok. Hay otra herramienta que eso sirve para, de repente, si yo estoy explicando algo, usted quiere participar o yo le pido voluntario, voluntario. Hay una herramienta que es para levantar la mano. No sé si se la explicaron o la encontraron. ¿No? No. La encontré. ¿La encontró? Ajá. ¿Está en participantes o en más? ¿A dónde le aparece a usted? En más. Oh, aparece ¿dónde aquí? Más. En más. Ahí dice levantar la mano, ¿verdad? Ahí me aparece audio o Rhymes. Ajá. Aquí Rhymes. Está Araceli, Abigail, Wilber. Ya los vi. Diego, ¿ya la encontró? Miguel Ángel, Ronald, Fátima. Ok, ahí los estoy viendo. Ahí mismo ustedes la pueden bajar. De repente, si usted necesita algo, esto llamó mi atención. Ustedes se fijaron que llamé a todos los que levantaron la manita. Porque esto yo lo veo, cuando usted quiere participar, esto me permite y ya yo me detengo y, ajá, dígame, ¿cuál es su pregunta, verdad? Hay otra herramienta de que de repente yo lo voy a poner a practicar en grupo, en pareja, dependiendo. Eso se llama secciones de grupo. Igual, a usted le va a aparecer un mensajito en la pantalla, usted tiene que darle unirse, si lo tiene en español. Si lo tiene en inglés, le va a dar clic donde dice join. Y ahí ya usted se mete a estar interactuando con sus compañeros, ¿verdad? Un diálogo, por ejemplo, empiezo aquí con Miguel Ángel. Hey, Miguel Ángel, how are you? I'm fine, great. What's your name? What's your last name? Y empezamos a platicar, cosa que no se puede hacer en la plataforma en sí. Por eso es importante que usted trate la manera de unirse a la clase, ¿verdad? No faltar. Acuérdense que solo son 4 horas a la semana. ¿Ok? Son de lunes a jueves, 1 hora, para que usted pueda practicar y para que pueda también aclarar si tiene alguna duda sobre el tema, ¿verdad? Igual, aquí se va a ampliar un poco más el tema. ¿Ok? ¿Questions? ¿Ready? No. Ready.
No question. Yes. No question. Okay, no. Very nice. Let's see. I'm going to share the screen. I shared the screen. What was the question? Do you remember the question? What was the question in platform? Question. How do you do get to work? Okay, the question was, how do you get to work? To work. Yes. How do you get? How do you get to work, Wilbur? Wilbur, how do you get to work? I don't understand. Okay, you don't understand. Ask me the question. Hágame la pregunta. How do you get? How do you get to work? I drive. I drive to work. Usted maneja. I drive my car. I drive my car to work. Yo manejo mi carro. Yes, I drive my car. Right. Diego, how do you get to work? I drive my car. Okay, very good. Now, Diego, ask the question to Wilbur. How do you get to work? Wilbur? I drive a car. You drive a car? Very nice. Now, Wilbur, ask the question to Abigail. How do you get to work, Abigail? I don't work. Oh, you don't work. You study. Do you study, Abigail? I finished my career. So you were in vacation. Yeah. Stay at home. Nice, Abigail. Okay, ask the question to another classmate. We got there Miguel, Jose Amaya. Miguel, how do you get to work? Uh-huh. One more time. How do you get to work? How do Miguel get to work? I drive my car. Okay, you drive your car. Teacher. Yes. La pregunta en español dice que cómo llega uno al trabajo. Ajá, cómo llega al trabajo. La podemos cambiar aquí. A preguntarle a alguien cómo llegas a la iglesia. ¿Cómo se dice iglesia? Church. Ajá. So the question would be, how do you get to the church? To the church. Okay. How takes the... Huh? How do you get to the church? Yes. How do you get to the church, Felipe? I walk. No. Oh, la dos dice. Okay. You walk. Very good. Fatima. How do you get to the church? Sería, I walk to the church. Uh-huh. I walk to the church. I drive my car. Podría ser. Ahora bien. I take a bus. Okay, very nice. I take a bus. Teacher, is correct, I walking to the shores? I ride motorcycle. Okay. ¿Cuál es el verbo? Ride. ¿Como el de montar? Yes. No sería el de manejar moto.
Very nice. Right. Punto. I ride a bike. O a motorcycle, right? Motorcycle. También motorcycle sería ride. I ride a motorcycle. I ride a motorcycle. Así sería. Ok, aquí no podemos decir, por ahí alguien preguntó si se podía decir walking, ¿verdad? Yes. No podemos, bueno, walking, el ing se usa para hacer un tiempo continuo, como decir caminando. Es como si entonces fuéramos aquí sería yo caminando. Para hacer el continuo. I was walking. To be, pero ese ya es otro tiempo. I am walking, es lo que lo estoy haciendo en el momento. Eso lo dejamos acá. I walk to the church. I walk to the church. Excellent. Ajá. ¿Algo otra preguntilla? No. No. To the church. Excellent. Están en presente, en pasado. Presente. Están en presente, ya vamos a llegar hasta ahí, porque de hecho el tema de ahora es el presente simple. Eso es lo que vamos a ver ahora. En la plataforma usted iba a ver esto. El día de ahora, no sé si pueden ver esa pantalla, creo que no, ¿verdad? ¿Siguen no, viendo? No. Black. Black. Sí, pero black veo. Bueno, es que los participantes. A usted no la veo. Ya no la veo. Déjenme ver. Ok. Ahora, ya pueden ver, ¿verdad? Sí. Yes. Yes. Okay, so this is the transportation in the United States, the most common transportation in United States. In the United States. This is what you have on the platform, right? Okay. You see that on the platform? Why? Walk. Can you listen? Take the bus. Take the stop. Driving on a bike. Oh. Do you listen? ¿Escuchan lo que estoy poniendo ahorita, el audio? No. 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 ¿Ahora? No. 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 Okay. Okay, this is, let's repeat, let's practice. Drive. 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 Walk. 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 Take the bus. Take the bus. Take the bus. Take the subway. Take the subway. Take the train. Take the train. Take the train. Ride a bike. Ride the bike. Take a taxi. Take a taxi. Take a cab. Take a cab. Ride a motorcycle. Take a cab. Ride a motorcycle. Ride a motorcycle. Uh-huh. Ride a motorcycle. Ride a motorcycle. Okay, this is basically... aquí están las formas de transporte, las más comunes, ¿verdad? Hay dos formas de decir. Acá puede decir taxi o cab. Y es lo mismo, taxi or cab. Okay. Now let's Subway. El subway es un como subterráneo. Es un tren que va por debajo de la tierra, digamos. No va sobre la carretera, sino que abajo, subway. Como en el metro. Yes. Ese es el subway. Any other question? No. Okay. Page 36, exercise.
¿Escuchan esa grabación? Yes. Yes, teacher. Conversation. Okay. Nice car. So we're going to listen this conversation and then we're going to practice and discuss it. Okay? Just listen. Ahorita solo escuchar y vayan leyendo para que vean pronunciación. Okay? Okay. Okay. Listen and practice. Nice car, Jason. Is it yours? No, it's my sister's. She has a new job, and she drives to work. Is her job here in the suburbs? No, it's downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The train doesn't stop near our house, so they take the bus. Okay, questions? Vocabulary? No. Downtown. Downtown. What does that mean in downtown? Okay, downtown es el centro. El centro. Cuando es el centro, por ejemplo, nuestro downtown es San Salvador, ¿verdad? Ah, okay. Uh-huh, allá por donde está la plaza Gerardo Barrios. That's the downtown. Suburbs. Suburbs. Cuando es los suburbs, se refiere a un lugar. No está en el mero centro, sino que en los alrededores del centro. Son los suburbios. Estamos cerca del centro, pero no vivimos en el mero centro, sino que en the suburbs. Near. How is the meaning near? Near. Yes. It's your near. Here is acá, right? ¿A dónde está? En Ashley, el último. El último. Near significa cerca. 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 Ok. Vamos a ver. Esto es importante. ¿Qué hacen cuando encuentran palabras nuevas como ahorita que encontramos suburbs, downtown, near? Esto anotarlas. Ok, ¿y mañana se acuerdan? No. Hay que repasar las oraciones. Ok, hay que repasarlas. Hay gente que dice, ah, pero yo no tengo tiempo porque trabajo. Haga una cosa. Ahora, hasta aquí llevamos tres palabras nuevas. Tal vez aprendamos un poco más en la clase. Mañana, bueno, anótelas ahora en el cuaderno. Y mañana por ahí anóteselas en la mano. Si usted no trabaja en una oficina, anóteselas en la mano. Y de repente, ah, las palabras de ayer. Ah, ok. Suburbs, downtown, near. Y me aprendo cinco palabras diarias. Cinco palabras diarias. Entre más vocabulario usted tenga, rapidito va a hablar inglés y va a ser más fácil para usted. ¿Ok? Si trabaja en una computadora, en una oficina, escríbalas en un post-it, en un papelito y péguelas en la pantalla. Las palabras nuevas del día. Y repáselas cada cuando usted vea el papelito. Ok, dice no trabajo. Entonces en la casa, péguelas en la refri. Cada vez que usted vaya a tomar agua a la refri, las va a ver y... Ah, las cinco palabras de hoy, ok. Downtown, suburbs, near, here, drive, ok. Y las repite, y así se las va a ir aprendiendo. Ok, let's see, let's repeat, let's practice pronunciation, let's repeat. Everybody, nice car, Jason. Nice car, Jason. Pero como que de verdad están viendo un carro chivo que Jason se compró en su Ferrari, ¿verdad? Nice car, Jason. Nice car. Is it yours? Ajá, esta es pregunta, entonces hay que darle entonación de pregunta. Is it yours? No, it's my sister's. No, it's my sister's. She has a new job. She has a new job. And she drives
to work. She drives to work. She has a new job. She drives to work. Here in the suburb. Job. No, it's downtown. Job. Let's My parents work here in the suburbs. Is her job here in the suburbs? No, it's downtown. No, it's downtown. But they don't drive to work. They use public transportation. My parents work downtown, but they don't drive to work. They don't drive to work. They use public transportation. They use public transportation. The bus or the train? The bus. The bus or the train. The train doesn't stop near our house, so they take the bus. The train doesn't stop near our house. Okay, se escucha bastante bien. Ahora vamos a ver cómo sonamos. Ashley, todas las niñas, all the ladies, vamos a repetir la parte de Ashley. Y los niños, vamos a repetir la de Jason, todos a la cuenta de tres. Vamos a empezar con ladies, ¿verdad? And then gentlemen, right? Okay, let's start. 1, 2, 3. Nice car, Jackson. Is it yours? No, it's my sister. She has a new job and she drives to work. Is her job here in the suburbs? No, it's downtown. My parents don't drive to work, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The train doesn't stop near our house, so they take the bus. Okay, very nice job. Solo escuché aquí donde dice public. Es como entre ahí, oh, public. Public transportation. Public transportation. Excellent. Ahora hagámoslo a la inversa. Los chicos van a repetir la parte de Ashley y las chicas Jason. Okay. Okay. Ready, guys? Boys, 1, 2, 3. Nice car, Jason. It is yours. My sister drives to work. Is it her job? No, it's downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train. Very nice. But they don't drive to work. Now, they use public transportation. One more thing. Let's see. Public. Everybody, public. Public. Okay, now let's see. Bus. Stop near our house. Bus. Okay, very nice. I see. Felipe, do you have a question? No question. No, okay. Wendy? Yes, I have a question. Tell me, Wendy. Cuando decimos este di o da, ¿de qué depende mencionar este pronunciarlo de una manera o de la otra? Perdón. Repítame la pregunta, por favor. ¿De qué depende pronunciar este the bus or the bus? Depende, pero hay dos acentos. Está el americano, the bus, right? The bus. Okay. Y el británico, the bus, right? No. Son dos acentos diferentes, el americano
y el británico. Uh-huh. Ambas formas son correctas, entonces. Ambas son correctas, sí. Ah, okay. Any other question? No, I don't have a question. I want a question, teacher. Yes. O sea, se supone de que la pronunciación del inglés británico es mucho mejor que la pronunciación del inglés americano. Digamos que es menos como, menos colocha, menos coqueta, no sé cómo decirle, right? Es más fácil. Para diferenciar entre palabras. Sí, por ejemplo, ¿qué le digo? Ahorita vamos a ver, hay un verbo auxiliar que me imagino que ya ustedes tienen conocimiento de él. Del verbo auxiliar del que le estoy hablando es este. ¿Eh? ¿Ya? Yes. ¿Ya? ¿Qué significa? Puedo. Poder, puedo, ajá. Por ejemplo, en americano es I can, right? Uh-huh. En británico es can, así, can. Can. Uh-huh. Entonces, en el inglés hay que como que el sonido atrás de la can, can, right? Can. 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 Así, can. Can. I can. Can. Fuerza de voz, can. Can. Right? A mí se me hace más fácil el británico que el americano. Okay. Pero bueno, ahí está. Sí. Pero ese, como es este, dependerá de cada quien. A mí se me hace, aunque suena más bonito, más colochito el americano. El ¿cómo me puede ayudar? Por ejemplo, usted dice que anotamos las tres palabras del día. Yes. Vale, pero ¿cómo puedo yo poder, cómo formar las oraciones para que me puedan ayudar en el transcurso de la vida diaria, por decir algo? Ah, buena pregunta. Esto, usted lo que tiene que hacer es, por ejemplo, aprendí en downtown. ¿Cómo voy a hacer con esta palabra downtown? Right? Vamos a ver. Voy a practicar porque digamos que yo tengo tiempo para hacer oraciones. Voy a hacer 5 oraciones con la palabra downtown porque digamos que se me hace más fácil. Hay gente que aprende repitiendo. Con la, así, downtown, la palabra downtown, downtown, y ya. Pero yo no aprendo repitiendo. En lo personal, yo aprendo escribiendo. Entonces, hago una oración. Ay, yo, ¿cómo digo? Compro. Bye. Bye. Ajá, necesito bye. El verbo para la oración. Ya tengo el sujeto, ahora el verbo. I buy frutas. Fruit. Fruit. I buy frutas frescas. Voy a hacer más grande. I buy fresh fruits in the downtown. Okay. Compro las frutas frescas en el centro. ¿Qué más hago en el centro? ¿Cómo digo yo? Yo tomo el bus hacia casa en el centro. I take the bus to my house. Okay, very good. ¿Qué más hago en el centro? I buy fresh fruit in the downtown. I take the bus to my house in the downtown. Yeah. ¿Cómo pollo campero en el centro? I eat. I eat kitchen campero. In the downtown. To downtown. Kitchen in downtown. Pupusas. Okay, eat pupusas. I eat pupusas in the downtown. Downtown. Right. Y así, ¿qué más? Downtown, suburbs. Mi tía vive en los suburbs. My aunt. I walk in the downtown. Live. I go to the church in the downtown. I go to the church in the downtown. Excellent. Otra. I walk in the downtown in the morning. Aha. Uh-huh. Excellent. Another. Aha. Uh-huh.
downtown. Ok, esa es otra buena manera de practicar. Aplíquelo a su vida diaria, como decía el compañero. ¿Cómo lo puedo aplicar? Ok, pienso en la palabra downtown, que significa centro. ¿Qué hago ahí? Compro la fruta, tomo el bus, camino. Ya, aplicándolo a la vida. Los que manejamos, a veces nos toca horas en el tráfico. Yes. I drive 3 hours in downtown. I drive 3 hours in the traffic in the downtown. No se pone a pensar. I go to the bank. Excelente. Mientras usted va en el bus, I am here in the downtown. I see many vendors in the downtown. Veo muchos vendedores aquí en el centro, ¿verdad? Y ahí póngase a practicar. And, a veces vamos, se sube una persona a ver a la persona. Pensemos en la clase, pensemos un poquito en inglés, revisemos las palabras nuevas, practiquémoslas. Esa es otra buena técnica. Ok. Ahora, la pronunciación correcta es downtown o downtown. 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 Okay. About this, este es a very important topic, is the present simple, right? ¿Para qué nos sirve el presente simple? Habits. To talk about habits, okay? Habits, ¿qué más? Verdades generales. Y... General truth, yes. ¿Qué más? Pero hay otro. ¿Qué más? ¿Qué más? Activity. ¿Qué más? Activity. Daily activities, routine. Ajá, excellent. Ah, routine. Yes, routine, daily activities. What else? Costumbre. Yes, habitual actions. All right. Veamos, ¿qué vemos aquí? Let's see. I like cheese. I like cheese. I like cheese. Me gusta el queso. I like cheese. You like cheese? We like cheese. They like cheese. You like cheese. Now, you like cheese? I don't like cheese. I don't like cheese. We don't like cheese. You don't like cheese. They don't like cheese. They don't like cheese. They don't like cheese. Now let's see the other part. They don't like cheese. Ok, veamos por qué están separados los pronombres personales. Tengo acá I, we, you, they. Y aquí tengo he, she, it. ¿Qué es esto? Three persons. Que son en tercera persona. En tercera persona. Esto se llama third person singular. Ok. Okay. ¿Cuántos tipos de verbos hay en inglés? ¿Cuántos verbos? To be. ¿Tipos? Los regulares. Regulares. Por ahí escuché. Regulares. Regulares. Irregulares. Regulares.
Okay. Regular y regular. Excelente. Esto, Pablo, ¿qué es regular y qué es irregular? Los regulares solo se le agrega ID y a los irregulares cambia su forma. Ok, veamos. Los regulares siguen una regla. Sean en presente, en pasado, ellos siguen una regla, los regulares. Los que son irregulares, ellos no siguen reglas de spelling. De esto, spelling es escritura. ¿Ok? Aquí, como ustedes pueden ver, para la persona I, we, you, they, el verbo en la oración afirmativa se mantiene normal. Like. Pero si estoy hablando en tercera persona singular, he, she, it, el verbo lleva una S, right? He likes cheese. Pero no a todos les voy a agregar S. Algunas veces voy a agregar ES. Algo otras veces voy a hacer cambios en la Y, pero eso sigue reglas. Hay reglas para hacerlo. Los verbos que siguen esa regla se llaman regulares. Los que no la siguen se llaman irregulares. Ahorita vamos a ir paso a paso. Ahorita vamos con los regulares. Los que siguen. ¿Cuándo yo voy a agregar S? ¿Cuándo ES? ¿Eh? Cuando estén en tercera persona. Cuando terminan este, cuando la última consonante termina en vocal, o sea, en letra. Por ejemplo, do y go son los que son cortos y se le agrega la E y la S. Ajá. Termina en vocal. Ahora fíjense en una cosa. Doesn't, like, aquí no cambié el verbo, aunque estoy hablando en tercera persona. Porque es una negación, está el auxiliar de does. Ajá, porque es una negación y hay una auxiliar. Pero ahorita concentrémonos en las oraciones afirmativas. Nos vamos a concentrar en las afirmativas. Esto, ok, yo estoy en el grupo de WhatsApp. Les voy a mostrar ahorita algo que les voy a compartir más tarde en el grupo. Hey, bájenle a ese televisor. Alguien está haciendo playback. Vámonos, escucha bien feo el sonido al... Ya, vamos a hacer algo acá. Silencio a todos. Sí. Mejor apágalo un ratito, porque está haciendo interferencia. Ok, acá tienen lo que estábamos hablando. De la, yo estoy en el grupo de WhatsApp. Lo voy a mandar esto al grupo porque si ustedes se ponen a copiar todo eso en el cuaderno, se nos van a ir unas 2 horas. Entonces yo se los voy a enviar vía WhatsApp este documentito. Les va a llegar a su WhatsApp, les va a quedar en el teléfono. Y lo pueden imprimir si ustedes quieren para que lo estudien o para que lo tengan por ahí presente. Ok, la mayoría de los verbos, dice acá, esto solamente sucede cuando estamos hablando de la tercera persona, singular, o sea, he, she, it. Solamente en ese caso y en oración afirmativa. Por ejemplo, a la mayoría solo le vamos a agregar S.
¿ok? Por ejemplo, he, el verbo work quedaría works. He works. She works. It works. He works. En oraciones afirmativas, él trabaja, he works. Ella trabaja, she works. ¿Ok? Now, solamente tercera persona singular. A los demás verbos no se les hace nada, ¿verdad? A las demás personas. Ok, en las siguientes excepciones, quiere decir que en su mente usted maneje que a todos los verbos les va a agregar ese, a la tercera persona singular cuando estoy haciendo oraciones afirmativas. A todos les agrego ese. Pero hay excepciones que son las que les voy a presentar a continuación. Las excepciones son, por ejemplo, mucha interferencia, no sé quién. Si el verbo, aquí dice verbs ending, verbs ending. Si los verbos terminan en TCH, si terminan en TCH. Teacher, vuelve a poner en silencio a todos. Ok, vamos. Así que creo que Yanira como que enciende algo, porque solo él. ¿Ahora? Ahora sí ya no se escucha nada, ¿verdad? Solo me escucho yo. Ok. Cuando estoy, bueno, como ya les dije, ustedes pueden habilitar o levantar la mano cuando tengan alguna pregunta e inmediatamente pues vamos a atender la inquietud. Ok. No sé si pueden ver. ¿Ven esta pantalla ahí lo que les estoy proyectando? Sí. Ok. Yes. Ahora. Se me bloqueó esto. Vaya, cuando el verbo termine en TCH, como por ejemplo watch. El verbo watch. Si ustedes se fijan, termina en TCH. En ese caso le vamos a agregar ES. Por ejemplo, he watches TV. Right? Si termina en CH, como teach, el verbo teach, ES. He teaches English, por ejemplo. Now, si los verbos terminan en SH, por ejemplo, el verbo wash. Wash. Wash termina en SH. He washes his clothes. Okay. Igual, si el verbo termina en doble S, por ejemplo, el verbo miss. ¿Qué significa miss? Extrañar. Extrañar. Por ejemplo, she misses her friends. Ella extraña a sus amigos. Now, si el verbo termina en O también, en ese caso se puede, ES, se le agrega ES. Por ejemplo, he goes to school. Yeah. Now, si termina en X, por ejemplo, el verbo fix. ¿Qué significa fix? Cambiar o arreglar. Arreglar. Reparar, sí, arreglar o reparar. Fix. Un perro está practicando también. Okay, por ahí, ¿verdad? The dog is barking. ¿Hay preguntas hasta aquí? No. Ok. Si el verbo termina en Y, vamos a cambiar la Y por I latina antes de agregarle ES. Por ejemplo, el verbo hurry. El verbo hurry, ¿qué es? Aprisa, darse prisa, apresurarse, hurry. Entonces, hurry. Ajá, él se apresura al trabajo. He hurries to work. El verbo study. El verbo study, ustedes saben que termina en Y, ¿verdad? En ese caso, cambiamos la I latina. Y-E-S. E-S. El verbo worry, preocuparse. He worries too much.
Él se preocupa demasiado. Too much. Hay una excepción acá. Está en que sí, el verbo termina en Y, pero antes de la Y debe de haber una consonante. En el caso de play, si se fijan, el verbo play termina en Y, pero antes de la Y hay una vocal. Entonces, en ese caso, solo le agregamos la S. She plays soccer. Uh-huh. All right. Questions so far? ¿Tenemos no. preguntas hasta aquí? No. No question. Okay. Do not change third person singular present simple verbs in cases. Como les repetía, no vamos a hacer este cambio de la SS y todo eso. Sí, estamos formulando una pregunta. Cuando usted formula una pregunta, en la persona que sea primera, segunda, tercera, no cambia el verbo, no le agrega este, no le agrega ese ni nada. Tampoco en oraciones negativas. Ustedes se fijan, aquí dice she doesn't work. She doesn't work. Sea que solo afirmativas y con sus variables. Persona singular, excelente. Y cuando estoy usando modal, ¿okay? En esos casos no lo vamos a usar. Ok, esto es ya solo como una introducción. Ahorita solo les expliqué un poco las reglas. Para que nos asustemos. No, no, no. Para que mañana vamos a practicarlo, ¿ok? Si ahora digamos que porque la hora se hizo un poco... mañana vamos a practicarlo. Mañana vamos a hacer un repaso. Yo le voy a mandar, tal vez más noche o mañana tempranito, les mande este documentito al WhatsApp group, ¿ok? Recuérdense que el WhatsApp es un apoyo para que ustedes hagan preguntas, para que se ayuden entre ustedes mismos. No memes, no nada que no sea de clase, ¿verdad? Muy bien. Okay. Nada religioso ni político. Ni religión ni político, nada. Solo de la clase, ¿ok? Vamos a ver. Con ejemplos. Ejemplos, ya de repente English. Compañeros, ya si se puede solo en inglés mucho mejor. Compañeros, tengo problema con este ejercicio y ya de repente alguien le dice, ah, es que no le has puesto la coma. Ok, gracias. O de repente, híjole, no me sale bien. Ah, es porque la oración debe de iniciar con mayúscula y tú la pusiste en minúscula. Detalles así a veces nos ayudamos en el grupo. Ok. Sí. Yes. Questions. Good night. Mañana practicamos, okay? Okay. Check the platform before the classes. Check the platform so we can ask questions and solve them here. Okay. Thanks. Okay, teacher. Thanks. See you tomorrow. Tomorrow at 8. Good night. Bye bye. Good night. Bye. Good night. Bye. Bye-bye.